socios para proceder después a que inaugure la queridísima señora doña Elisa Pastorillo. Gracias y buenas tardes. Comprenderéis que estoy un poco nerviosa, yo creo que me entendéis. ¿Qué os puedo decir de mi obra? Como veis, es variada y es que yo pinto lo que me gusta pintar, lo que me quiere. Hoy estamos aquí para presentar la muestra Pasión y Sentidos. Yo creo que el título lo dice todo. Es una exposición compuesta por 34 óleos sobre diversos temas. No se oye. Ahora sí. Iba diciendo que es una exposición que está compuesta por 34 óleos de temas diversos, realizados, como me decía, por una artista. Ella me ha dicho al entrar, manchega, pero con el corazón argentino. Me decía que ella era manchega, pero que le ha vencido los paisajes, el mar, las marinas, todo lo que nos iba, me iba diciendo, que me encanta la Plaza de la 22, como veréis a lo largo de los años, soy mujer de pocos protocolos. Se dice que la presidenta siempre cierra y no habla más. Pues este va a ser mi primera infracción. Yo quiero darle la palabra al diputado de Cultura y que sea él, porque de él es la responsabilidad de todos estos convenios que ustedes, yo seguro, seguiremos firmando. Pero muchísimas gracias, presidenta. Quiero saludar a todos los presentes, especialmente a la protagonista de esta tarde, que es la pintora Mercedes Galindo. Pintora, como muy bien ha dicho la presidenta, pintora ya alicantina, porque todos los que vienen a Alicante se quedan aquí. También saludar y agradecer la labor de la presidenta de esta institución, del Ateneo Científico, Literario y Artístico, porque esta muestra, esta exposición, es fruto esa colaboración entre dos instituciones, no solo la Diputación Provincial de Alicante y esta institución también histórica en esta ciudad y además aquí en el corazón de Alicante. Quiero saludarles a todos y también a dos alcaldes que han querido sumarse de la provincia, el alcalde Genestrat y el alcalde Vergel, que también han querido sumarse a esta exposición. Thank you.